Bienvenido José María Luque, más conocido como Bichi Luque, a este ciclo de diálogos nacionales. Hola, buenas tardes. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser? ¿Es verdad que querías ser militar o sacerdote? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa información? Vos podés acá desmentirlo. No, no lo voy a desmentir. Yo vengo de una familia muy humilde. Me he criado en la zona sur de Córdoba. Barrio San Antonio. Barrio San Antonio. Y en mi niñez, entre lo que es Córdoba y Bower, digamos, vivía en pleno campo. Criado por mi abuela, mi madre y mis tíos. La imagen masculina era un tío que ejerció el oficio de militar, digamos, la carrera militar. Me afiancé a eso, digamos, a como una posibilidad de poder defender los derechos de las personas y custodiar mujeres y niños, como se dice comúnmente, digamos, de que no corran peligro. Sonará un poco contradictorio, pero respeto lo que es una persona armada dispuesta a defender a una patria, digamos. Si bien el pasado es oscuro y duele mucho, creo que aprender lo que es un soldado, llámese Che Guevara, etcétera, etcétera, tiene que ver también con lo que es saber usar un arma y saber lo que es el honor y esas cosas, digamos. Creo que por eso quería ser militar, no por otra cosa. Pero bueno, el tiempo va pasando y las situaciones cambian. La economía nacional se cayó en mil pedazos, imagínate la nuestra. Desapareció totalmente. Así que bueno, tuvimos muchos problemas y me quedé de año. Así que ahí en más hubo como una decisión personal. Mi familia me dijo, decidilo vos, haz lo que quieras. La condición es que trabajes sí o sí. Entonces me anoté solo en un colegio, en Camino San Carlos, que es IPEN 12, que ahí empezó una cuestión distinta ya desde el nombre, Juan Domingo Perón. Y ahí sí, conocí personas involucradas con lo que es la militancia social, el protagonismo de los jóvenes. Ahí conozco a las personas que eran formadores y formadoras de la Red Buito, que funcionaba acá en Trabajo Social. Y ahí fue mi primer descubrimiento de lo que era el centro de la ciudad y ciudad universitaria. Volviendo un poco para atrás, dijiste algo cuando empezaste a participar del Buito, algo como que te transformó o cambió. ¿Qué es lo que querés decir cuando decís esto? En ese momento de la historia y de la sociedad no se hablaba de lo que era la dictadura militar. Y ahí me empapé de mucha información muy dolorosa, pero a la vez que a mí me impulsó. ¿Te alentó? Me alentó, exactamente. Y me afianzó esto que yo encontraba en el avión, en el cielo, en la bandera, el día el 9 de julio, mientras los militares marchaban, y en el Padre Nuestro en la iglesia. Yo siempre quise hacer eso, ¿entendés? Como ocupar un lugar dentro de la sociedad en la que pueda dar un abrazo y que a mí también me abracen, obviamente, pero que pueda generar algo, ¿entendés? Una esperanza, un buen diálogo, un pensamiento, una ideología. Y descubrí que me gustaba. Y descubrí que había equipo. Porque dentro de la Red Buito éramos 70, 80 pibes de todos los barrios de la ciudad. Entonces se generó como un intercambio de información muy grueso. Y en Córdoba, ¿vos te acordás cuántas veces te metieron preso? Si bien uno se enoja y vale la pena pararse como hombre, digamos, ante un hombre armado como un policía, está bueno tener la picardía de la humildad y el respeto hacia el otro, y muy pocas veces me han llevado preso. Me dolió solo una, en realidad dos. La primera fue que habré tenido 16 años, 17, estaba de vacaciones y me llevaron preso de la nada por sacarme la remera en la calle y me pusieron tres causas muy duras en las que tuvo que aparecer un abogado, mi familia tuvo que sacar plata de donde no había y a raíz de esa detención se rompió una cuestión de confianza de mi familia hacia mí. Creo que eso me detonó a mí a empezar a pensar qué pasa con la institución de la policía y nosotros. Y a raíz de eso, me informé. Vos dijiste recién, ahí me di cuenta que algo pasaba. ¿Qué pasó? Y pasó que me lastimaron. Estuve 5 días detenido en un calabozo lleno de materia fecal y orina, sin poder dormir en mi cama, siendo inocente. Inocente. Estuve 5 días presos con tres causas penales, que si esas causas penales seguían el rumbo que el policía que me detuvo caería, hoy estoy preso. Eso me hicieron, eso hacen, digamos.
se rompen vínculos que están escondidos, porque no es solamente un chico o una chica detenido. Es toda una familia atrás pensando por qué cayó preso. Ojo, que no todas las mamás y todos los papás dicen, sí, la policía es mala. Hay muchas mamás y muchos papás, tíos, abuelos o personas que cuidan, que dicen, ¿en qué andas? Algo habrá hecho. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Volviste a consumir? ¿Estás fumando? ¿Estás vendiendo? ¿Sos parte de los narcos? ¿Sos parte de la bandita de choros, esos que están ahí en la esquina? Hay como un hilo fino y grueso a la vez, digamos, porque hay personas que están acostumbradas a convivir, a entrar y salir de los lugares, de las UCAS, digamos, de los lugares de detención. Pero hay otras personas que temen entrar ahí y muchas veces entran y ahí se rompe una especie de tranquilidad, digamos, emocional, personal, social, en donde se genera una cuestión, un nivel de violencia muy alto. No es solo un número o una cuestión de una ley provincial invadiendo los sectores populares, sino es una cuestión mucho más íntima. Es dentro del alma o el cuerpo de uno. La integridad humana. Estar preso, privado de la libertad. Perdés tu libertad, así sea por 3 horas. Eso a nivel corporal y por dentro destruye. Y si no encontrás el abrazo justo o la palabra justa, con el tiempo algo te va a pasar. A mí me pasó de todo, digamos. Yo desde ese momento me fui de mi casa. Abandoné a mi familia porque no entendía por qué pensaban lo que pensaban. Y me costó mucho volver y explicar el por qué. Y a la vez miraba a un policía y decía, ¿qué onda? En realidad, mi murmullo cada vez que veía un patrullero era muerte a la yuta. ¿Qué se hace con ese rencor? Ahí está el punto. Yo tuve ventajas. Yo de pronto me encontraba en una reunión y contaba mi experiencia. Y esa fue mi llave para entrar a lugares. Pero la desventaja es que, no sé si atrás, no me gusta decir atrás, al lado mío hay una cantidad interminable de jóvenes que son detenidos y acosados, digamos. Y yo con el tiempo intento aprender esto, digamos. No es la guerra entre el pibe y la piba y el policía en la calle. Es la guerra de alguien que está pensando que eso funcione así. Para que yo esté enojado con el policía y el policía esté enojado conmigo. Y de paso, el que ve la película o el circuito dice, acá hay seguridad. Yo ese odio me hizo gastar la suela de la zapatilla. Lo transformaste en marchas. Sí. Y no solo en marchas de Colón y Cañada, Plaza San Martín, sino me metí en los barrios. Ese rencor que vos decís, yo todos los días, no es que solamente me pasó en ese momento, hoy también lo siento, digamos. Y la verdad que es muy difícil porque me hace contradecirme. Yo estoy harto de estar enojado y de caminar en círculos. Para mí la cuestión es esta. Puntual de la seguridad, el código de falta, la policía y los pibes, tenemos que dejar un poco el machete que ya tenemos práctica. Vamos más abajo. En Córdoba hay una situación social que está a punto de estallar y que nadie quiere hacerse cargo, en donde chicas y chicos se están enfrentando entre sí por el consumo, por la devastación de los lugares educativos. Hay hospitales a punto de prenderse fuego, hay psicólogos, psiquiatras, doctores, cirujanos, abogados a punto de morir con la cabeza prendida a fuego porque cobran muy poco, porque no dan abasto de la violencia que nosotros llevamos al lugar porque no sabemos qué hacer. Tenemos un colectivo 12.50. Ahí sale el referente político que sos. Entonces, ¿te das cuenta? Y muchas veces yo me entristezco y a ese odio, no sé, lo transformo en un grito o en alguna publicación en el muro de mi Facebook, porque estamos volviendo a hacer lo mismo que solíamos hacer, quedarnos solamente con un punto de lo que nos pasa. Y el chico y la chica, el joven y la joven, están enojados no solo por la policía, sino porque no tienen lo que tienen ganas de tener. Porque trabajan 5 años en negro y cuando dicen, aumentame el sueldo, por favor, te pido, te dicen, no quiero y no puedo. Y ese es el punto definitivo de la conversación. O te quedas o te vas.
Señoras y señores, esta es la marcha de la goza. Hemos puesto este nombre en conmemoración a todos los detenidos con goza preventiva Merodeo 86, que es el código que los pone la policía por utilizar goza, flequillito, pantalón bajo e ir al baile de la mona. No es merodeo, es paseo. No es merodeo, es paseo. No es merodeo, es paseo. En el 2007 en Córdoba empezó a ocurrir algo que no había sucedido en todo el país. Creo que nuestra misión de construir lo que hoy es la Marcha de la Goya fue impecable. Yo creo que no tiene gollete criticar algo de lo que es la marcha, ¿no? Ojo, lo que es la Marcha de la Goya. Porque tuvimos la capacidad y tuvimos la picardía de ser contagiosos. Creo que la Marcha de la Goya en su comienzo era, ¿cómo decirte?, una cuestión tan custodiada y espacios de militancia con mucha antigüedad en la provincia de Córdoba que nos enseñaron a cómo hacer que hoy sea lo que es la marcha, digamos. Desde el comienzo nos dijeron, van a necesitar mucho tiempo, van a necesitar mucho aguante y aprendan a bancarse el vuelto, como digo yo. Aprendan a escuchar y aprendan a que el tiempo pasa y que los cambios demoran. Pero hay otras particularidades en la Marcha de la Goya. Tiene color, tiene música, tiene ritmo, porque se ha ido nutriendo de un montón de gente, no solo organizaciones e instituciones que apoyan. Sí, las 20.000 personas de la última marcha dan cuenta de eso. Sí, creo que la Marcha de la Goya tiene esa cuestión. Es un espacio libre, porque es una marcha por la libertad. Entonces hay como una cuestión de libre expresión y libre albedrío a cómo querés marchar, digamos, y por qué querés marchar. La tristeza y la muerte está cotidianamente en todos lados, no solo en la Córdoba, sino en toda Latinoamérica. Entonces hay que saber contrarrestar ese sentimiento. Y si es un 20 de noviembre, si la excusa da y tenemos cómo, y sí, está todo organizado, dale que va, vamos. Es un espacio en el que aprendí mucho y en el que dejé muy, muy, pero muy, 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 mucho cariño. Así, cariño a toneladas. También lo recibí, ¿no? Y aprendí en ese espacio y de la Marcha de la Goya que no hay que quedarse solamente con eso. ¿Esto que estás diciendo tiene algo que ver por lo cual dejaste el espacio? Sí, totalmente. Siempre en el colectivo solíamos hacer un análisis de cómo estamos y qué queremos, a principio y a final de año, y hasta dónde íbamos a dar el cuadro ese año. Yo hace un buen tiempo, no hace 2 años, hace mucho, hace por lo menos 4 o 5 años atrás, que quiero saber más, porque como te dije anteriormente, a mí no me cierra el círculo de la teoría y el análisis de seguridad de estado culpable, jóvenes inocentes, se acabó la discusión. Un binomio que no cierra. No cierra porque hay demasiado filtro por todos lados y porque, sí, el Estado es un protagonista fundamental. Pero ojo, que abajo también se mueve. Ojo que no podemos generar una cuestión de víctimas y victimarios porque no estamos en condiciones. Porque los hechos delictivos existen, porque los grandes narcos existen, porque los narcos tienen sus guerreros y sus soldados. Y porque ahí hay algo que no se está diciendo y alguien lo tiene que decir urgente. Porque es algo que va a calmar a la persona que ve el noticiero y que interpreta que, por ejemplo, yo soy peligroso, por decir lo que digo. Porque digo que la policía lleva presos jóvenes. O que la Marcha de la Goya es una marcha de choros. Poner sobre la mesa la discusión de qué pasa delictivamente en la provincia va a generar otra discusión más. Y nada, yo y un equipo de personitas que estamos estudiando, estamos buscando información y viendo cómo hacemos eso. Yo entiendo esto, estamos en un momento social en el que no hay que ocupar el lugar de víctima bajo ningún punto de vista. Si ocupamos el lugar de víctima, no va a hacer falta que nadie venga a pegarnos, nosotros mismos nos vamos a pegar. Tenemos que dejar de creer que somos las personas que más sufren en el planeta. La situación no es solamente yo preso por el código de falta. Ocupar el protagonismo es fundamental.
¿Qué haces con ese protagonismo? Es la pregunta. Sí. Esta visibilización tuya, que muchos años al frente de la marcha, ¿de alguna manera te dejó en alguna situación más vulnerable a la hora de encontrar trabajo, sostener un trabajo? Es por lo que hoy también, o sea, aparte de todas mis diferencias y ganas de crecer un poco más, haberme alejado del colectivo tiene que ver con eso también. Uh-huh. Hace mucho tiempo, no hace 2 años. Hace mucho tiempo yo ya no puedo hacer cosas que antes hacía, como por ejemplo trabajar tranquilo. Porque siempre alguien me reconoce, ya sea bueno o sea malo. Y lamentablemente últimamente me vienen reconociendo todos los malos. Tengo testículos muy grandes porque denuncio con nombre y apellido y encaro de una, y porque me da la nafta para generar movilizaciones por la indignidad de los demás, pero tengo poca protección. Y hace 3 años que vengo recibiendo amenazas, hasta en las que a la persona que me acompañaba fue manoseada y acosada y golpeada por un policía en un baile, digamos, gratis. Reniego mucho con eso. No solamente reniego con ciertos policías, porque no son todos, con ciertos policías que cuando me ven débil aprovechan la ocasión, sino también reniego con el cordobés que cree que soy una persona que debe sufrir y que debe morir. Reniego con un jefe que interpreta que soy un tonto, porque creo en el otro. Y es algo que me preocupa un montón y que no logro resolver del todo. Es realmente la parte más pesada de todo esto que genero, digamos, de ser el bichi Luque, como dicen. Es la parte más pesada, porque me la banco solo. La Marcha de la Gorra, digamos, tuvo la capacidad de agendar un tema, digamos, un tema a los movimientos sociales, y a partir de ahí también empezar a agregarle visibilidad a determinadas rutinas que no son referenciadas o que no eran referenciadas como problema por muchísimos sectores en la sociedad, ¿no? El código de falta o los códigos contravencionales no suelen ser objeto de estudio, porque siempre es presentado como una suerte de derecho menor que no vale la pena estudiarlo. Y sin embargo, ese tipo de legislación menor es la legislación con la que se miden cotidianamente los jóvenes, ¿no? Es una legislación que ampara, que habilita y legitima estas rutinas policiales que lo que hacen es ir vulnerando los derechos de jóvenes de determinados sectores sociales. Aparte de una visualización de un conflicto que hay entre sectores de la juventud y la institución de la policía que representa al Estado, digamos, también tiene que ver con otros puntos de quiebre que hay dentro de la juventud y dentro de la sociedad en conjunto, digamos. No solamente se hace la Marcha de la Gorra por el abuso policial. Se hace la Marcha de la Gorra porque no se puede ir al colegio, porque no hay hospitales, porque sale caro el transporte, porque es inseguro andar en la calle, porque también te violan y te roban. Me parece que efectivamente, como dice el Vichy, la violencia policial es una violencia que hay que leerla al lado de otras violencias que de alguna manera nutren esa violencia policial. Detrás de las detenciones sistemáticas por averiguación de identidad están los prejuicios que los vecinos van construyendo todos los días, ¿no? Es decir, esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso, no son inocentes, no son ingenuas, sino que por el contrario van creando condiciones de posibilidad para que la policía esté presente en esos barrios de esa manera y no de otra. Los jóvenes, para ir lidiando con esas múltiples violencias de los que son objeto, también van ensayando diferentes tácticas, diferentes estrategias para afirmarse e ir construyendo una identidad en condiciones de desigualdad, también es cierto. Sus acciones no son la reacción a una acción ajena, sino que también son protagonistas de una acción colectiva, de acciones individuales y colectivas que me parece que hay que
también pensarlas para no revictimizar a los jóvenes. Y me parece que la marcha de la gorra lo que hace también es no solamente dar cuenta de esa máquina de la inseguridad, sino que también dar cuenta, digamos, de esa creación cotidiana que los jóvenes cotidianamente van, ensayando para hacer frente a las múltiples violencias. Claro. Totalmente. Sí, en realidad es interesante también que ese color y esa música que tiene la marcha de la gorra y que es representativa de, de ella, de alguna manera es como para subsanar un poco lo que un código de faltas o el código de convivencia acá en Córdoba trasluce, que es el tema del miedo. Y en este sentido, con respecto al miedo, le pregunto a ambos, ¿no? Desde los diferentes lugares que lo han vivido o que lo estudian, si el miedo de alguna manera sirve como una herramienta de control social. El miedo es, digamos, es un insumo para la política, es un insumo para la, digamos, que de alguna manera sirve para activar pasiones punitivas que nunca terminaron de ponerse en crisis en Argentina, porque el miedo también es un, es un afecto de larga duración. Pero también el miedo tiene múltiples usos también, ¿no? Es decir, muchas veces, yo siempre digo que cuando la gente dice, manifiesta tener miedo, muchas veces está diciendo cosas muy distintas. Y también puede suceder que cuando las personas también manifiestan tener miedo, lo que están haciendo es pasarle factura al gobierno de turno, ¿no? Cuando los representantes no representan, bueno, buscan otras cajas de resonancia, y si la tapa de los diarios se lo lleva la inseguridad nuestra de cada día, entonces cuando un periodista le ponga el micrófono a cualquier persona y le dice cómo se siente, lo primero que va a decir, tengo miedo. Más allá de que no tenga miedo, que no esté preocupado y no referencia a determinados eventos como problema. Pero de alguna manera decir tengo miedo es una manera también de pasarle factura, de pasarle boleta al gobierno de turno, de manifestar, digamos, su desacuerdo. Yo creo que nosotros como personas activas y activistas, que digamos a través de estos medios de comunicación y entrevistas y discursos, activamos bombas en la sociedad. Y generamos pensamientos y sensaciones, y de pronto esas sensaciones se llevan a casa, se mastican y son una nueva forma de enfrentar el mundo. Entonces, muchas veces nosotros, desde nuestra poca educación y formación política militante, decimos cosas que generan una cuestión de violencia que nosotros interpretamos que está todo bien, que es una forma pasional de militar, pero en realidad estamos generando un discurso más violento. Más violento, ojo, con enfocar todo el tiempo a el policía y él y la joven negro y pobre como víctimas y generadores de la sociedad. ¿Cómo decirlo? La policía también, no es un extraterrestre, digo yo, ¿no? Es un emergente social. Que poner en crisis la violencia policial supone al mismo tiempo poner en discusión a través de múltiples formas, con campañas de distinto tipo, esos procesos de estigmatización social que de alguna manera son los que van creando condiciones de posibilidad para el hostigamiento policial. Porque después también lo que sucede es, como también decía recién el Vichy, digamos, si no hay gatillo policial, hay linchamiento vecinal. Cuando las policías frustran las expectativas que la vecinocracia tiene, bueno, actúa por mano propia. Entonces, digo, estamos en un problema. Me parece que nuestra actitud no tiene que acotarse a que la policía no se dispone para practicar tiro al blanco, que la policía no es la yuta puta, y que efectivamente que cuando uno anda por los barrios, por los distintos barrios, no solamente los barrios donde viven los sectores más pobres, sino también los barrios de clase media, digamos, que la gente pide estar más tranquilo, más seguridad, bueno, porque efectivamente han aumentado otras conflictividades sociales, y eso merece también algún tipo de respuesta que también involucra a las policías. Yo hoy en día no creo en una sociedad sin policías. Lo que pasa es que tenemos que pensar entre todos qué policía necesitamos para vivir más tranquilamente, ¿no? Con una policía, con qué prácticas también. Bueno, ha sido muy enriquecedor escucharlo. Desde ya, bueno, les agradezco esta comunicación. Esteban, tanto vos ahí desde La Plata por tu tiempo y, bueno, al Vichy por compartir este diálogo con Esteban. Espectacular. Muchas gracias. Nos vemos, Esteban. No, gracias. Gracias y nos vemos en la próxima marcha. Dale. Chau.
Hace, bueno, al comienzo de la entrevista dijiste que a causa de la primera detención que tuviste, te peleaste con tu familia y te fuiste del barrio San Antonio. ¿Pudiste volver? Sí, ya pude volver. Es más, volví, me curaron, los curé. Con mi familia tengo una intimidad profunda porque en San Antonio está la prohibida la entrada para cualquier persona que quiera hacernos daño. Eso se lo debo a San Antonio y se lo voy a deber eternamente. Es el barrio que más amo y que voy a amar en toda mi vida. Y mi familia es mi familia. Nunca los nombro ni los expongo porque es mi forma de cuidarlos. Y nada, los voy a amar eternamente. Mi familia sabe muy bien cómo hacer y yo sé muy bien cómo hacer para saber si está todo bien o no. Le debo a ellos esta libertad que tengo. Bueno, Vichy y Luque, muchísimas gracias por participar de este ciclo de diálogos nacionales. Ha sido un placer escucharte. Para mí también ha sido un placer y la verdad que reencontrarse muchas veces en estos espacios es muy grato. Muchas gracias. Gracias a vos. Como si fuera que nos están mirando ahí los 20.000 participantes de la última marcha de la gorra. Excelente. En la foto. ¿Qué ves? Dicho ahí. ¿En la foto? Uh-huh, ahí. Ahí, luz, básicamente. Gracias. Gracias a vos.